Debido a que el edificio que alberga las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia tiene fallas estructurales, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, giró instrucciones para que a más tardar en 10 días el inmueble sea desocupado y con ello se inicie con la construcción de una nueva sede. Así lo dio a conocer durante la colocación de la primera piedra de la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto, donde mencionó que la actual administración recibió una dependencia. Rezagada en muchos aspectos. Hemos invertido en vehículos, equipos, porque recibimos a la PGJ en condiciones deplorables de acuerdo con el dictamen de Protección Civil, el inmueble es poco seguro, apuntó. Durante el evento el ejecutivo también resaltó la importancia que representa la seguridad pública, pues ello se ve reflejado en más inversiones y turismo. Esta obra que tendrá una inversión de 35 millones de pesos beneficiará a 5 millones 800 mil poblanos. Estará lista en febrero del próximo año y marcará un antes y un después en la aplicación de de Administración de Justicia para lograr un combate frontal a la delincuencia. Informa para El consulta Genaro Cepeda.